¿Y si existiese una cámara de acción que pueda ir junto a ti, ver lo que tú ves y hacer lo que tú haces? Cámara de acción HD Bird de Garmin. Es vida. Hemos viajado hasta Puchardá para conocer de cerca un mito actual de la mountain bike, José Antonio Hermida. Después de llevar 20 años subido a una BTT y competir en 4 olimpiadas, proclamarse campeón del mundo en el 2010 y lograr infinitos triunfos más, sigue entrenando y compitiendo al máximo nivel mundial, nuestro mejor corredor de la historia de la mountain bike. Me llamo José Antonio Hermida, soy corredor de bicicleta de montaña. Empecé mi carrera deportiva pues allí por el 92-93. Desde entonces soy profesional de la bicicleta de montaña. En una temporada normal de mountain bike suelo hacer entre 20 y 25 mil kilómetros al año, cosa que es bastante espectacular teniendo en cuenta que un coche a lo mejor hace 10.000. A diferencia de lo que la gente se pueda pensar, el ciclista de montaña suele hacer mucho entrenamiento con la bicicleta carretera en un porcentaje de un 60-70% y el resto lo hacemos en la bicicleta montaña, lo cual es mucho más explosivo y mucho más castiga mucho más el físico. Mis pulsaciones en reposo son 37 y tengo un tope máximo de pulsaciones en pleno esfuerzo, en subida sobre todo de 198-196. Nuestra temporada de competiciones va de febrero a octubre, dependiendo un poco del corredor, y luego utilizamos los meses de noviembre, diciembre y enero para hacer pretemporada invernal y para trabajar otros aspectos de la preparación física. Las carreras que más me han marcado es la primera Copa del Mundo que gané, en las cuales he ganado 6, pues la primera fue un poco la que me encumbró, la que me metió un poco en el mismo nivel que mis ídolos. Esa fue la Copa del Mundo que gané en el 2001 en San Francisco, en Napa Valley. Luego, evidentemente, un momento muy histórico en mi carrera deportiva ha sido los Juegos Olímpicos de Atenas, en el cual conseguí la medalla de plata, pues un subcampeonato olímpico pues también me marcó mucho, sobre todo a nivel mediático. Y luego, pues quizás el que más y más me lo he tomado a título personal, fue el Campeonato del Mundo en categoría élite, pues un poco tu gremio, tu colectivo te reconoce ser el mejor del mundo y bueno, lo gané en Canadá en el 2010. Y quizás hayan sido los tres momentos o las tres victorias más importantes de mi carrera deportiva, pero sin olvidar evidentemente los inicios. Todo esto ha hecho que me consideren uno de los 5 mejores corredores del mundo y en esto pues tengo que estar contento y orgulloso. El hecho de vivir donde vivo, en la Cerdaña, en un valle en los Pirineos de Gerona, pues evidentemente ha influenciado mucho en mi vida. El hecho de, bueno, cuando empecé en la bicicleta, pues quizás no había tanto asfalto o tanta carretera, pues bueno, eso también hizo que me decantara más por deportes de montaña. La bicicleta, tengo que decir, la bicicleta montaña en concreto, en un principio era mi hobby y pasó a ser mi trabajo. Y de mi trabajo he hecho mi hobby, ¿no? O sea que es bastante... En mi trabajo tengo mi hobby, lo tengo todo. Bueno, como corredor, yo sinceramente creo que no soy un virtuoso, no tengo un mega talento, pero sí que sé que sacar provecho en sitios donde yo me encuentro cómodo. No soy un gran escalador, no soy un gran corredor técnico o tecniquísimo, no soy un gran rodador, pero en cambio soy bastante completo, soy un corredor regular, mi físico me acompaña quizás y me gustan los circuitos ratoneros. El actualizarte cada año, el marcarte objetivos y el saber que para conseguir el objetivo tienes que actualizarte, ¿no? Cuando era joven aprendí de los mayores, de mis referentes, de mis ídolos y ahora aprendo de los jóvenes para mantenerme, para actualizarme, ¿no? Querría acabar mi carrera deportiva con 5 Juegos Olímpicos. Eso quiere decir que tengo que llegar en condiciones para Río y luego a corto plazo, pues evidentemente
largo plazo es Río, pero a corto plazo es las Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, que en el mundo de mountain bike tenemos anualmente, tenemos Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa y Copas del Mundo. Todo deportista de élite tiene una profesión un tanto especial, ¿no? Durante muchos años nos dedicamos al deporte élite, vivimos del deporte élite y vivimos como en una burbuja. Y en mi caso tengo caducidad, ¿no? Me he puesto una caducidad Río 2016, podría ser 2017, ¿no? Pero no iré mucho más de ahí. A partir de ahí tendré que incorporarme a la vida laboral. Trabajo no tanto como el que estoy haciendo ahora, que encima de la bicicleta, quizás relacionado con la bicicleta, y sobre todo intentaré que sea relacionado con la bicicleta, con el deporte, poder dedicarlo a la formación de jóvenes, jóvenes talentos. Fui de los pioneros en abrir camino a nivel internacional en España, así que yo tuve que abrir mi trazada. Pues ahora los jóvenes tienen la oportunidad de tener un camino medio abierto, aunque luego al final sean ellos los que tengan que marcar su camino y futuro, pero si pueden hacer uso de mis conocimientos, me gustaría poder estar cerca de ellos y que ellos saquen provecho de mi conocimiento y quizás mi futuro vaya encarrilado por esa senda, ¿no? Ayudar a los jóvenes. ¿Y si existiese una cámara de acción que pueda ir junto a ti, ver lo que tú ves y hacer lo que tú haces? Cámara de acción HD Bird de Garmin. Es vida.